Y bueno, lo que hemos hecho nosotros en mi gestión es reactivar el servicio de serenazgo. Tenemos una flota de 10 camionetas, 20 motos, 100 serenos. Este es un inicio de la seguridad para los vecinos de Villa Salvador. Prometí y estoy cumpliendo. Las promesas se cumplen y voy a cumplir todas mis promesas a su debido tiempo. Ya son 15 camionetas nuevas, ya está colgada en la computadora, ya estamos licitando. Así también 20 motos lineales, marca buena. Así también 4 motos. Yo creo que a su debido tiempo lo vamos a equipar con todas las necesidades que se necesita para la seguridad de los vecinos. El alcalde está preocupado por la inseguridad que existe en el distrito y por eso él, a pesar de que no ha sido presupuestado para este año el serenazgo, está haciendo un esfuerzo en asignar los recursos para poder hacer funcionar este año mismo el serenazgo. Usted sabe que los presupuestos en las municipalidades se hacen un año antes para el año que viene. Entonces, si el año pasado no se asignó un presupuesto, este año el alcalde ha asignado un presupuesto y está justamente por la preocupación que tiene para mejorar la seguridad ciudadana.